Un personaje conocido en todas las culturas, imagen de la renunciación teórica a los placeres de este mundo. Dicen que tuvo un extraño nacimiento. Cuentan que su madre fue visitada por un pequeño elefante que tocó su vientre con uno de sus colmillos. Y tras 9 meses nació ese niño que enseguida dijo: vengo al mundo para librar a los hombres del pecado y del demonio. Después, aquel niño tuvo una existencia normal y tras una juventud disipada, se casó, tuvo un hijo y a los 30 años decidió cambiar su vida. Ese niño se llamaba Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, y una noche abandonó a su esposa e hijo recién nacido y dijo adiós a la vida de lujos, placeres y molicie. Entonces se sometió a penitencias y ayunos que inspiraron muchas leyendas, y contaban que multiplicaba panes para los pobres, que caminaba sobre el agua y resucitaba muertos y muchos otros prodigios que después tuvieron eco en otros ámbitos religiosos. Y continuó con su vida de ayuno y penitencias. Pero un día Buda declaró que aquellos sufrimientos eran inhumanos y optó por una vida intermedia entre el ascetismo y la sensualidad moderada. Y creó una filosofía que muchos confunden con una religión, aunque un mandamiento es: no creerás en dioses. Y se propuso liberar a los humanos del miedo a los dioses. Por esa razón, dado que el budismo es una filosofía, no una religión, no existen dogmas. Por eso, tampoco existen budistas herejes perseguidos por otros budistas, aunque haya múltiples tendencias dentro de esa gran escuela filosófica. Algunas muestras de su pensamiento son estas. No creas cualquier cosa por el hecho de que te lo muestren escrito y te digan que es la palabra de un viejo profeta. Tu razón debe analizar lo que afirmen maestros y sacerdotes. Y agregaba: solo debes aceptar lo que no lastime tu razón y aquello que conduzca a tu propio bien y el de todas las demás criaturas. Siddhartha Gautama, conocido como Buda el Iluminado, estaba encontrando la paz que siempre buscó un día como hoy, 27 de abril del año 480 antes de nuestra era. Y lo recordamos por su sueño común a todos los humanos: huir de los miedos y alcanzar la paz y la verdad.